yo estudiaba bachiller. Decían que con bastante buenas notas. De hecho, hasta tuve una beca que me financiaba los estudios de medicina hasta terminar. Y todo iba muy bien. Vino la guerra. Terminé la bachiller entre la guerra y la posguerra, entre el Instituto Cardenal Cisneros, el Instituto Ferrer, colegios particulares. Bueno, un follón, porque la guerra ya se sabe lo que es. Terminó la guerra y toda la beca, todos los estudios, todo lo que yo tenía, pues ahí había que ponerse a trabajar, porque lo primero era el estómago y había que darle a este antes que todos los estudios y antes que todas las cosas. Pasaron los años, me casé, después de casado tuve la tenacidad de seguir estudiando. Estudié durante unos años, hasta las 4 de la mañana, mis hijos en la cama, y bueno, todo eso mal,